Margarita. La cena ya está lista. Gracias. ¡Banda, bien hecho! Esa es la barbería de Flor. Creía que tú no entrarías ahí. A ver si sales con un diente menos. Y ahí al fondo está la lechería. Ya conozco el barrio. Yo viví aquí. Así es verdad que tu madre y tú... ¡Mentira! Y así a mí me pasa igual. ¿Sabes lo que hago? Por las noches antes de irme a la cama, hablo con ellas. Es como si todavía estuviera conmigo. Toma. Gracias. Hola, Matilde. ¿Qué haces? Mira lo que me ha regalado Alonso. Una margarita. Es una flor de lo más común. El campo está lleno de ellas. Nadie te ha pedido la opinión, ¿vale? En los jardines de mi palacio crecen todo tipo de flores exóticas. Es algo increíble. Si quieres, podemos ir a verlas ahora. Yo me quedo aquí, que tengo cosas muy importantes que hacer. ¡Suéltala! ¡Alto!
te dije que no vinieras. ¿De verdad creía que le iba a dejar solo, amo? Además, digo yo que cuatro ojos siempre ven más que dos. Pero yo tengo una vista de lince. ¡Ah! Dime, no te corto el cuello. Gonzalo. ¿Sungides qué? Ay. Guadashuates. Al menos esta vez no has tenido que matar a nadie para darme un mensaje. Dejo la ciudad. Me marcho, Gonzalo. Eso no devolverá la vida a los inocentes que has matado. Los muertos jamás resucitan. Irme es lo único que puedo hacer. No. No es lo único. Entrégate. Gonzalo, sabes que no voy a hacer eso. Siempre quise hacerlo. Sung-ji. No puedo dejarte marchar. Es una cuestión de justicia. Os enfrentaréis a la muerte, pero que sea solo para imponer justicia. Nunca olvidéis el valor de la vida humana, la propia y la ajena. Si te viera el maestro, se avergonzaría de ver en qué te has convertido. Tú no sabes por lo que he pasado. Yo también he sufrido mucho. Vaya, vaya. ¿A quién mató primero? Dejadme que lo piense y disfrute de este momento. Decidido. Por los viejos tiempos, Águila Roja. Nunca olvidéis el valor de la vida humana, la propia y la ajena.